Bueno, vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de amor, así como suena. Hay un libro que se llama Yo soy amor. No, yo no soy amor. El libro se llama así, Yo soy amor, que lo ha escrito un escritor, claro, como siempre, que es esas personas que juntan letras para hacer palabras, palabras para hacer frases, frases para hacer párrafos y párrafos para hacer libros. Una cosa que los chavales de la ESO no entienden muy bien, pero que es así. Se llama el Eloy Burguete y yo lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Eloy, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí divulgando el mensaje del amor. Pues eso que está... Ojo, cuando has empezado divulgando el mensaje, quería decir divulgando el mensaje de Dios. Digo, ostras, que he pillado con un comercial de ahí del Vaticano. Y no, me habías asustado. Oye, que voy a empezar a hacerte la pregunta fácil, que ¿quién es Eloy Burguete? Pues Eloy Burguete es un maestro de profesión y emprendedor de vocación y una persona muy, muy, muy inquieta. ¿Inquieta es que te mueves más que un garbanzo en la boca de un jubilado? ¿O a qué te refieres con eso de inquieta? Bueno, cuando era pequeña mi abuelo te hubiera dicho que sí. Ahora ya es que pues igual te toco la guitarra, que te pinto un cuadro, que te doy una clase, que te planto un huerto de Clement Nules. Muy Ojo. Inquieta. Bien, eso está bien, que no te aburras, así me gusta la gente, además de verdad, que siempre tengan su tiempo ocupado. Oye, Eloy, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Tu primera vez escribiendo un libro, que te he visto un poquito parado? Mi primera vez fue un 23 de diciembre del 2019, que me puse con este proyecto de escribir un libro y nada menos que de amor, un manual del verdadero amor. Empezaste a escribirlo en el 2019. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro? Pues entre borrar, volver a escribir, volver a borrar, pues habré tardado cerca de los 2 añitos. Eso sí, luego de junio, julio y agosto paro y no hago nada, ¿eh? Ya, bueno, porque eso es... eres maestro. Sí, que... Claro. Me lo imaginaba. Tampoco... Sí, no quiero, tenemos no, que volver a cagar pilas, ¿eh? Claro, no quiero ahondar ahí en la herida, pero me lo imaginaba. Que escúchame, 2 años escribiendo un libro, esto lo suelo preguntar al final de la entrevista, pero te lo voy a preguntar a ti al principio. Y si le llega alguien y te dice que es el libro en un fin de semana, que a ti te ha costado 2 años escribirlo y se lo ha ido en 2 días, ¿no te da ganas de decirle, cópiame 100 veces Yo soy amor? Pues sí, hay mucha gente que se lo ha leído en un fin de semana ya de una sentada. Pero lo bueno es las preguntas, los feedbacks, cómo le he podido ayudar, qué va a hacer de ese libro, eso es lo bonito. ¿Qué cuentas en Yo soy amor? ¿De qué trata? Pues cuento desde qué es el amor, qué es el enamoramiento, qué son las personas tóxicas o el amor tóxico. Hablo de finanzas en la pareja. Qué difícil es hablar de dinero en la pareja y de finanzas. Es un tema un poco burdo el dinero, pero hay que afrontarlo una vez y luego ya a seguir el camino del amor. Hablo de Enneagrama y el amor. Hablo de constelaciones familiares. Habla mi madre en el capítulo de Amor de Madre. Lo tenía que escribir ella. En Amor de Hermanos hablan mis hermanas. Hablo de todo lo que está relacionado con el tema del amor. Ojalá este libro me hubiera caído a mí hace 15 años. En mis manos. ¿Qué? ¿Por qué? Pues me hubiera ido mucho mejor en el amor. ¿No te ha ido bien en el amor? Ahora me va fenomenal. Pero bueno, no, claro. todos tenemos una ex que hemos bloqueado, o una relación que no ha salido bien, o una persona tóxica que no la veíamos. Nos hubiera ahorrado más que un disgusto. Oye, ya que vamos a hablar, vamos a hablar del amor en serio. Lo del enneagrama, eso con respeto, ¿eh? ¿Eso qué mierda es? El enneagrama es la personalidad de cada persona a raíz de 9 enneagramas que estudió Claudio Naranjo y lo divulga muy bien Borja Vilaseca de Barcelona, pero yo lo hablo en el amor. Por ejemplo, hay 9 tipos de enneagrama. Y cada tipo es de una manera, tú te haces un test y yo te hablo de tu enneagrama en el amor. ¿Cómo eres y cómo no? Porque hay enneagramas un 1 que con un 8 no pueden ir y un 7 que con un 6 pues se pegan. Y a veces pasan esas cosas. Vale. Ya me lo has dejado claro. No hay enneagrama y enneagramo y enneagrame, ¿no? No, esto es enneagrama. No, es enneagrama. Vale, por no entrar en conflicto con nadie, que luego ya sabes que estas cosas son muy delicadas. Sí, sí. Escúchame, ¿cómo encontrar la pareja ideal?
¿Cómo encontrar la pareja ideal? Sí, porque a mí me pues... lo han puesto aquí. Descripción del libro. Lo primero, ¿te gustaría encontrar tu pareja ideal? Digo, sí. ¿Cómo encontrar pues... mi pareja ideal? Pues hoy vengo de hablar de ahora mismo, de ese mismo tema. Pues muchas veces la pareja ideal la tienes delante de ti toda la vida, pero no la encuentras. Y muchas veces sin crecimiento personal, que es otro tema que abordo, y crecimiento personal en el amor, si tú no te quieres a ti mismo y tienes la confianza y la autoestima suficiente y te has creado con unos patrones sanos, es muy difícil que puedas amar verdaderamente a otra persona. Que un te quiero se dice muy fácil, pero un te quiero de corazón es más difícil. Entonces, ahí está el tema, encontrar tu pareja ideal. Oye, que estamos hablando de cómo encontrar a tu pareja ideal, estamos hablando de lo del amor, estamos hablando del libro, pero yo quiero hacerte una pregunta bastante básica. ¿Qué es el amor? Sí. ¿Cómo se define el amor? ¿Qué es el amor? Pues el amor... hay muchas definiciones. Creo que cada uno tiene su propia definición del amor. Una madre te podría definir el amor como el amor que siente a sus hijos. Una persona recién enamorada te lo diría de otra manera. El amor es como la energía más pura que existe. Y el amor es lo contrario del miedo. Y estamos viviendo en un tiempo de mucho miedo. Y ese miedo solo se puede superar con amor. Hay aquí una de tus citas del libro, dice que no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor. Y yo tengo otro, dicen que el amor mueve montañas. Así es, el amor mueve montañas. Fíjate en el amor de París y Helena de Troya, la que montó aquel por amor. Joder, puta, la que lió. La lió parda, que se cargaron a su hermano Héctor, porque imagínate. Sí. ¿Sabes? No. Oye, Yo soy amor, ¿qué cuentas? Ya me has dado algunos esbozos, pero ¿qué cuenta el libro? ¿Qué es lo que cuentas? Para decir que yo, porque dice, yo soy amor. Yo me imagino que estás tú dentro del libro. Claro, yo cuento en cada tema, hay 23 capítulos, cada uno habla de un tema, del amor. Yo doy mi propia reflexión, y la verdad que habla de muchas historias que me han pasado a mí o que han vivido clientes míos en seudónimo, claro. Y la verdad que es un libro pues que habrá ganas que te hará, tendrás ganas de reírte, otras dirás, eso me ha pasado a mí y no lo vi, y otras tendrás ganas de llorar de sentimiento, que es lo que le está pasando a más de los 500 lectores que en menos de un mes ya lo están leyendo o lo han comprado. Oye, de todas esas historias que cuentas, ¿cuál es la que podemos decir más divertida? La que tú cuentas que te ha resultado, que la recuerdas y te ríes, y la escribes y te tienes que pagar porque te ríes. Y los lectores cuando la leen, vamos, se descojonan vivos. Bueno, la más divertida es la que cuento en amor de mascotas, que es la de mi perro. Tengo un lobo blanco que el tío le falta hablar. Creo que la renta este año me la hace él, ¿eh? Más listo que un sol. Esta es la historia más de risa. Ese libro lo reescribí. Cuando me llegó ese perro a mi casa, tuve que reescribir Amor y Mascotas porque me enamoré profundamente de él y me tocó reescribirlo. Y esa es la más graciosa, la historia mía con mi lobo blanco. Luego hay otras de llorar. Hay una que es Macorina y Tristán. Que esa historia, pues yo escribí, esa historia te hace llorar, no, de sentimiento. Como se llama ya Tristán, pues ya se ve venir. Ya. Que si hubiese sido Macorina y Alegría, pues dices, ostras, pues que esto te va, pero claro, le ponen de Tristán, que es, claro. Oye, pues un día voy a juntar a tu lobo con el perro de mi mujer, que es macho, porque si fuera hembra quedaría, decir lo que diga mal, decir, vamos a juntar el lobo con la perra de mi mujer, iba a quedar. Iba a quedar que igual alguien lo malinterpretaba. Sí, más en estos tiempos, claro, con la piel tan fina. Correcto, empezando por mi mujer, por eso que juntamos a tu perro, a tu lobo, con el beagle de mi mujer, que sabe idiomas, el tío sabe idiomas ya, y ¿también? escúchame, y que ya no es que nos hagan la declaración de la renta, tío. Es que a lo mejor a mí este año me sale a devolver. Se nos hacen emprendedores, con eso que te diga, te lo he dicho todo. Oye, ¿qué más me cuentas del amor? Estábamos hablando de la pareja, estábamos hablando del dinero en pareja, y yo quiero otra de las preguntas. Dice, ¿cómo se recupera la chispa en una relación?
Pues la mayoría de relaciones que fracasan o a veces se acaba el amor, que también es algo muy normal, pero hay veces que se apaga la chispa. ¿Y por qué se apaga la chispa? Por falta de comunicación. Porque todos sabemos que en los primeros años, aquello es el fogonazo de salida, todo es bonito, cenar aquí, comer allí, lo hemos hecho todo, hemos viajado, lo hemos vivido todo, pero luego la pareja hay una falta de comunicación y esa falta de comunicación empieza a apagar la chispa. Y hay mil y una historias para recuperar la chispa con tu pareja, poniendo buena voluntad de parte de la pareja, del chico, la chica, chico, chica, chica, chico, como tú lo quieras decir, la pareja. Me he perdido en Sí, la segunda mezcla. me he puesto inclusivo y No, digo no, pareja y sí. ya está. Sí, de pareja mejor porque yo me he Sí. perdido. Yo soy amor, Eloy Burguete. Oye, Eloy, ¿cómo andas tú de redes sociales? ¿Tienes el cara libro, el tiki-toki este que tienen los chavales jóvenes, el Instagram de las fotos? ¿Eso tienes cosas de Pues eso o no? tengo mi Facebook, mi Instagram, tengo un Instagram que es de frases de amor súper súper cookie, que me lo lleva mi pareja y yo, que se llama Yo Soy Amor 23, y hasta mi perro tiene su propio Instagram, ¿También escribe? Lobo Pastor Suizo. Usted lo voy a buscar Contamos yo. Lobo Lobo Pastor Suizo. Pastor Suizo. Sí. Oye, ¿y cómo te encontramos? Ponemos Eloy Burguete y ya está, Eloy parece. Bur, Eloy Bur en Instagram, salgo. Me parece que hoy mi post es con mi perro, chocándome los puños, porque mi perro no da la mano, mi perro choca puño con puño. Ya te lo digo, que me ha Sí, salido a devolver. el siguiente paso es pechito con pechito, cachete con cachete. Ombligo con ombligo. Te lo digo porque empiezan por ahí y luego ya van avanzando. Oye, ¿tú tienes lectores cero? ¿Entiendas el lector cero a aquel que, bueno, antes tú eres de los clásicos como Cervantes que escribía con bolígrafo y papel o de los modernos No, no, como yo escribo con el Mac. con el Mac? Vale. Sí, Entonces, directamente. ahora ya puedo formularte bien la eso. Si fueras escritor de los clásicos, formularía la pregunta de una manera, así la formulo de otro. ¿Tú eres de los que tiene un lector cero y le das el ordenador escrito a alguien para que lo lea antes de mandarlo a la editorial o no? No, yo escribo cuando hablo de temas, veo personas que puedan tener algo con ese tema o que no conozcan nada de ese tema, les envío el capítulo por WhatsApp, lo leen y me dicen, lo entiendo, no lo entiendo, me gusta. Cuando me dicen, me gusta y quiero hacer eso, entonces ya lo doy por bueno. Vale. Y ahora otra pregunta así un poco de mala leche, ¿de acuerdo? De mala leche. Sí. ¿Tu pareja ha leído el libro? Me imagino. Sí, O sí, sea, sí. y te ha dicho, en algún capítulo te ha dicho, Eloy, pues a ver si aplicamos esto que pones en el capítulo. ¿O no? Sí, por supuesto. Ojo. Sí, hubo los miércoles mi pareja y yo hacemos nuestra reunión del contrato de amor y nos decimos pues lo que nos ha gustado. Es un contrato que digamos que hablas, ese día hablas sin tirar nada en cara, que es súper difícil, Sí. sin tirar nada en cara. Hablas, oye, pues a mí esto no me ha gustado, pues el otro día te fuiste, pues el otro día te dejaste esto y lo hablamos todo y se acaba el contrato y se acaba. Fue 2 miércoles que yo no podía llegar a casa y me lo Ojo. recordó. Ya nunca fallo, tengo una alarma y todo. Ya no, 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 vamos, ni se te ocurra. Escúchame que no, que en esto de los contratos del amor no hay ERTE, ¿no? No, 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 No. no, 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 ayerte, no, ayerte. No, ya no. Esto no. Claro. Yo te Ahora se pregunto. lleva lo de un tiempo y tal, pero bueno, lo del tiempo ya lo sabes si está Sí, buscando sí. otra empresa. Ya. Sí. No, yo con respeto, lo pregunto con respeto, nunca se sabe. Yo soy Amor, Eloy Burguete, Editorial NPQ. Editorial NPQ está en todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo En podéis todo el comprar mundo. el libro en grandes superficies comerciales. Podéis comprarlo en las plataformas electrónicas. Pero nosotros, Eloy, lo que siempre recomendamos es que vayan a las librerías de barrio, a su librería de toda la Madre vida, ¿de mía. acuerdo? Que es el sitio donde, si no lo tienen en ese momento, pues escúchame, pues al día Si lo siguiente lo piden tienen. y te lo traen a los 2 días en cualquier librería de España, está distribuido en todas. Porque yo os voy a decir una cosa, ¿de acuerdo? Os voy a decir una cosa. Si vais a una superficie comercial y no compráis Yo Soy Amor y compráis churros, no pasa nada. Pero si vosotros vais a una librería y no compráis Yo Soy Amor, al señor librero no le entra pasta y ya sabes que cuando el dinero sale por la ventana, el amor se va detrás o algo así es el Sí, dicho. algo Os parecido, lo algo digo desde el parecido. cariño y el respeto, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Eloy Burguete, que muchas gracias por haber estado aquí en El Despertador, por habernos hablado de amor, por habernos hablado de Yo Soy Amor, este tu libro, y que está tu casa para cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido todo un placer hablar contigo.
Un abrazo grande. Un abrazo.